Estamos de vuelta, mis amigos, en su programa de mañana. Buenos días para todos ustedes. Bueno, y como les decía antes de que nos fuéramos a la pausa, primero ya está con nosotros Yerjan La Antigua, quien quiero saludar en este momento. Buenos días. Buenos días, Amado, y a todo el equipo. Gracias a toda la gente que nos sintoniza a través de Telenor Canal 10 y de Telenor.com.do para todo el mundo. Bien, el panorama político electoral de San Francisco de Macorís ha cambiado porque unos acuerdos del país. Bueno, en San Francisco, vamos a hacerlo. Y no es San Francisco ajeno a ellos. Sí, pero vamos a hacerlo micro. Okay. Particular, entonces. Exactamente. Porque en una ocasión Milady estuvo por acá, pero no había un panorama como el que tenemos ahora. Sí. No estaba ahora, definida la cosa. Exacto, no estaba definida. Había la posibilidad de un acuerdo entre Fuerza del Pueblo y el PRM. Pero ahora las cosas están definidas. Hay un alcalde que va a postularse por el PRM. Hay uno que se va a postular por la Fuerza. Buenos días, Milady, un placer inmenso tenerte aquí. Buenos días. Sobre todo una dama inteligente y elegante. Muy amable. Muy trabajadora. Buenos días, Amado. Buenos días a cada uno de ustedes que conforman este importante equipo de mañana. Un honor para mí que me hayan invitado. Milady, yo le he hecho la pregunta y creo que debemos de... ¿La salida de Leonel Fernández ha significado muy poco para el PLD? Mira, yo no lo veo así. Cualquiera persona que salga de una organización la de ella, yo no se lo había preguntado. Democrática, es importante, porque es, y más el expresidente Fernández, que es un líder no tan solo de la República Dominicana, sino de América Latina. Pero lo más importante es que nosotros también tenemos un equipo de hombres y mujeres que al irse el expresidente Fernández, entonces ya hay un nuevo presidente del partido y así sucesivamente en las diferentes provincias. Que la persona que decidieron de irse a la Fuerza del Pueblo, nosotros entonces lo sustituimos por otro compañero con capacidades igual que el que se fue. Milady, aquí en lo local, personalidades de mucho prestigio como Lucelene Plata, Juan José Trinidad, Andrés Acosta y otros, se fueron a la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo piensa Milady unificar esa parte que queda del PLD para afrontar una candidatura? Bueno, no sé si usted pudo observar a quiénes juramentaron. O sea, fueron muy pocos los que se fueron en la provincia de Duarte a la Fuerza del Pueblo. Yo le puedo decir a usted y a este prestigioso equipo que nos acompañan y a los miles de televidentes que desde La Guarana hasta Arenoso no se ha ido un solo presidente de intermedio ni un solo presidente municipal. Sin embargo, acá ciertamente se fue el presidente municipal inmediatamente, el compañero Vinicio Tobal lo sustituyó, se fue el presidente municipal inmediatamente, el compañero Cornelio lo sustituyó y se fueron menos de 5 presidentes de intermedio, no llegan a 5. Significa que, y la compañera Lucelene, que es una mujer valiosa, pero déjame decirte que algunos de ellos estaban un poco desconectados de lo que es la base de nuestra organización política, que estaba desconectado de la sociedad, que estaban quizá en otra cosa, menos en lo que es el Partido de la Liberación Dominicana. Compresa, Altagracia Rosa. Sí, exactamente. Desconectado de la base. No, te dije algunos de ellos. Te dije algunos de ellos. Y la que más activa estaba era la compañera Altagracia Rosa. Te lo digo porque yo soy PLDista y yo sé quiénes se mueven a raíz de la base del partido, quiénes se mueven y quiénes tienen fuerza a nivel de lo que son los grupos comunitarios y quiénes solamente van a la base del partido a buscar los votos cada 4 años. Entonces, si usted puede observar la gran manifestación que el Partido de la Liberación Dominicana hizo el sábado pasado, ahí usted puede observar dónde está la fortaleza. No está la fortaleza en 2 o 3 dirigentes que se fueron, porque resulta ser que los 2 o 3 dirigentes que se fueron, al hacerle el planteamiento a esa base del partido, vámonos con nosotros, la base no les respondió,
porque lo primero que dijo el expresidente es que para afuera que van, pero no es tan solo el presidente de la República en ese decir que es para afuera que van, que irían para afuera la gente del palacio, no, irían todos desde barrendero, desde un conserje de una escuela, a un portero, a uno que gana 15,000 pesos, a uno que gana 20. Entonces resulta ser que la base de nuestra organización política es lo que es PLDista. Miledis. Y por tal razón fue la gran manifestación que le puedo decir a ustedes que en la historia del Partido de la Liberación Dominicana, y mira que tengo alrededor de 30 años en el PLD, nunca, pero nunca había visto una concentración de PLDista. Ella no tiene temor en decir su edad. No, no, yo no sé. Pero, no, no. Mira, ya Sócrates me está mirando. Sí. ¿Y cuántos años? ¿Cuántos son? Sócrates, por Dios, no me mire. Lo que pasa es que Sócrates está pensando, no pueden ser muchos, no, pero son 30, y sabiendo cómo Milady es. Sí, lo que sí, ya concluyendo, Sócrates se sorprendió. No es cierto, Sócrates, tengo alrededor de 30 años en el PLD y jamás en la vida, desde el profesor Juan Bosch hasta el expresidente del partido y el expresidente de la República, el compañero presidente Danilo Medina, nunca San Francisco de Macorís y la representación de los otros municipios había concentrado tantas personas con tanto entusiasmo para la proclamación de nuestras candidaturas a nivel municipal. Miledis, siguiendo la pregunta que hace Sócrates, que hace Francis, no, Fulvio, en relación a cómo van a enfrentar, porque es que es una cosa allá en la esquina. Como me odian, me odian. La cosa que en la esquina dice Carolina. O sea, en relación a la pregunta que hace Fulvio de cómo piensan trabajar, partiendo de que ya, o sea, hay un PLD dividido, que va a haber una contienda donde habrán otros contrincantes como Siquio por el PRM, ¿cierto, Fulvio? Tenemos a un Trinidad por la Fuerza del Pueblo y usted por el PLD. ¿Cómo ven ustedes el panorama? Me gustaría, porque siempre el candidato, el precandidato dice que va a ganar y que está todo arreglado, pero ¿cómo visualiza el PLD desde adentro lo que está pasando afuera con las candidaturas? Mira, el partido, en un partido cualquiera en el gobierno, se podrán ir personas, no se divide, el PLD no está dividido. Se fueron ya unos, no, porque se fueron antes unos cuantos dirigentes, pero esos cuantos dirigentes, no todos, tienen su vida hecha. Uno tienen pensiones, otro tienen empresa, y por tal razón es que la base del partido se ha quedado en nuestra organización política. No veo la división en el PLD. Y te puedo decir que nosotros ya tenemos estructurado, comenzamos a estructurar lo que son los frentes de masa en apoyo a nuestra candidatura. El sector salud es el sector, uno de los sectores más grandes que tenemos apoyándonos. Pero hablar de mujer, que es mi fuerte, y hablar de juventud, también estamos trabajando. Hablamos también que estamos organizando lo que es el sector profesional. La ventaja que tenemos, que nosotros somos hombres y mujeres trabajadoras, que no descansamos 24/7. 24/7, yo no tengo un sábado ni un domingo, y así mis hermanos, y así se están contagiando nuestro equipo en las diferentes áreas. Mientras los otros estaban peleando, nosotros, la jefa de asuntos electorales, la coordinadora de asuntos electorales, es Judy, y tú quieres, mi hermana, una mujer que trabaje más que Judy, esa no descansa. Mientras los otros estaban peleando, nosotros estábamos organizando nuestra casa para que cuando salgamos, y mira de qué manera salimos el sábado pasado. Fue una actividad sin precedente, el cual le quiero agradecer a la base de nuestra organización política, ese gran apoyo que nos han brindado. Y le puedo decir esto, en el PLD fui la más votada. La unidad, la unificación de los otros tres candidatos que me adversaron en la interna, no me alcanzaron en voto. ¿Me entiende? Y ahora todas las encuestas nos dan número uno. Lo único que yo no me siento. Yo, a mí siempre me puede faltar un voto y por eso siempre me sobran muchos. O sea que está, yo garantizo primero, con la ayuda de Dios,
y la sociedad franco-macorizana, que son tantas las gentes, que en la primaria, sin ser de mi partido, sin ser de ningún partido, fue a votar por Miledis Núñez porque cree en Miledis Núñez. La historia de Miledis está ahí. Y ustedes la conocen desde Fulvio, y no es que seamos viejos, Fulvio. Lo que pasa era que cuando era del Movimiento Campesino Independiente, MCI, en aquellos años, en la dirección nacional, trabajábamos junto con el área... Una fajadora. En aquellos años. Miledis, ¿por qué el pueblo de San Francisco de Macorís, especialmente la juventud y las mujeres, vamos a incluir también a los hombres ya para no ser excluyentes, deben votar por usted? O sea, ¿cuál es la propuesta de gobierno municipal que usted tiene para este pueblo? Mira, nosotros estamos elaborando el programa de gobierno municipal para ya dirigirlo, destino de nuestro municipio, de nuestro ayuntamiento, con un programa a corto, mediano y largo plazo, con un equipo especializado, y al mismo tiempo estamos buscando más personas calificadas que nos ayuden ya a dar forma y también que nos planteen otros aspectos que nosotros podemos desarrollar desde el municipio de San Francisco de Macorís en lo que concierne el ayuntamiento. El ayuntamiento es la institución más cercana al pueblo y podemos ver que en los últimos años como que hay una desconexión ayuntamiento, sociedad civil, grupo comunitario. Yo lo que soy es, aparte de ser dirigente política, lo primero que me defino como una líder comunitaria, y esa relación entre comunidad y ayuntamiento existirá, pero tenemos que hablar de ordenamiento del tránsito, de una planificación, de transparencia, de sistematización del ayuntamiento. Y un sinnúmero de que no lo puedo decir todo porque vamos a trabajar con varios ejes, y en los próximos días vamos a estar presentando nuestro programa de gobierno municipal. Lo cierto es que nosotros vamos a cumplir con la ley de organización municipal, aún sabiendo que hay algunos baches, hay algunas contradicciones que hay que corregir. Pero entiendo que el ayuntamiento debemos de rescatar. A la ley. A la ley. Okay. A la ley. Hay un bache que a veces se contradice la misma ley. Okay. Lo que le garantizamos que cuando lleguemos al ayuntamiento con la fuerza de la sociedad, los diferentes sectores deben de aportar, porque no es un asunto de Miledis Núñez, no es un asunto de Amado, de cada uno de ustedes. Aquí Macorís es uno de los principales municipios que cuenta, el municipio mayor, de mayor importancia a nivel de producción, a nivel agrícola, que cuenta la región nordeste. Entonces tenemos que unirnos todos para rescatar a San Francisco de Macorís en todos los aspectos. Aquí hay universidades, aquí hay medios de comunicación como Telenor, que llega y que tiene hombres y mujeres como los Vargas preocupados porque la sociedad franco-macorizana siga creciendo, pero aquí hay un sector comercial también pujante. Entonces vamos a unirnos todos, que en la unidad está la fuerza, y es de la única manera que nosotros podemos seguir desarrollando nuestro querido San Francisco de Macorís. Ahora tú. Bien. Tengo una pregunta. Un momentito, por favor. Miledis, durante todas las preguntas, las respuestas que ha dado, las preguntas que se te han hecho, he escuchado muchas veces decir mi candidatura, nuestra candidatura, pero no has mencionado a Gonzalo Castillo. ¿Tú no crees en esa candidatura? Claro, lo que pasa es que la candidatura del compañero Gonzalo Castillo ya es a partir de, no de ahora, sino a partir de febrero. Entonces, de marzo. A partir de marzo. Es entendible, te compro eso. Resulta ser que Gonzalo Castillo es nuestro candidato y nuestro próximo presidente de la República. Usted hizo una alusión de que ha hecho un acto en San Francisco de Macorís presentando a todos los candidatos. Con respecto a la boleta local, tengo entendido que el PLD... ¿Te refieres al acto del sábado? Sábado. No, me refiero... ella hizo alusión a eso, pero yo voy a referirme a la composición de la boleta en cuanto a lo municipal, porque son 13 regidores, un vicealcalde,
y Miledis, en este caso. Está conformada los 13 regidores porque no se había cumplido con la cuota de la mujer. Porque ya no está, Finí estaba adentro, Altagracia Rosa. ¿Quién ocupa la posición de Altagracia Rosa? Mira, Joana Cepeda. Mira, subieron. ¿Y en voto no le correspondía a Laura? Bueno, están todas. Está Laura, está Joana y está Carmen Grullán. Ya. Con esa se completa. Se completó. La boleta. ¿Y el PRD tiene algún adecto? Hay dos regidores del Partido Revolucionario Dominicano. Ya. Hay una pregunta por como acá, aliados. Así. Que nos hacen por WhatsApp. Nos escribe el número 2196. Dice: buen día. Una pregunta para Miledis. Vemos que el PLD es un partido de oportunidades. ¿El joven candidato a diputado, Jenry Acosta, le puede sumar a su candidatura? Y la otra persona dicen, visto que él es un joven empresario y Acosta ha sido recibido en bandeja de platas. Y otra persona dice, Yolanda Santos de Pisacostura, buenos días, démele saludo a la dama de hierro que está bendecida por el Señor. Saludos para usted. Quizás porque trabajo mucho. Ah, bueno. Entonces la preguntita en relación al joven Jenry Acosta. ¿Cómo le pone en relación a...? Que parece que la confundieron con Odilis. No tan solo Jenry Acosta suman todos los... Ah, pero hay un merenguero en la boleta. No, Jerry Acosta que pasó en la boleta. ¿De dónde? Todos los candidatos que terciaron Jerry Acosta en las elecciones internas. Ah, pero un candidato. Suman. Y ahorita cuando Amado, alguien me preguntaba sobre la juventud y la mujer, precisamente cuando yo era regidora, la experiencia municipalista que tenemos, 3 periodos consecutivos como regidora, 4 años como gobernadora y ahora este tiempo como diputada, me permite tener una experiencia municipalista donde en el ayuntamiento, y Francis lo sabe que fuimos regidores juntos, no existía el Departamento de la Mujer y Equidad de Género. Ha sido una vida política muy fructífera. Sin embargo, muchas bendiciones de Dios. Amén. Sin embargo, nosotros creamos el Departamento de la Mujer con su descripción de puesto, pero tampoco existía el Departamento de Desarrollo Comunitario, donde se subdivide en divisiones de capacitación, de organización y de asistencia más. O sea, tenemos la experiencia municipalista y al mismo tiempo el deporte, que es juventud, que es desarrollo, también tendrá. Miledi estaría asumiendo el 5% del deporte que dice la ley y que cuando usted y yo estuvimos allí, aprobamos aquel taller para incluir a los clubes de San Francisco. Ha sido infructuoso el 5% que establece la ley para inversión en el deporte. Mira, ni se ha cumplido el 5% del deporte, ni se ha cumplido el 4% para educación, salud y género, que este 4% lo cogen para cualquier cosa, menos para proyectos de desarrollo en el área de juventud, el área de la mujer, en el área de asistencia social. Lo que yo le garantizo es que vamos a hacer todo lo posible por cumplir la ley de organización municipal, sabiendo que el 5% sería de manera paulatina, porque sacarle un 5% de golpe y porrazo a un presupuesto, pero sí podemos comenzar por un 2, luego por un 3 y así sucesivamente. Pero cuando tú construyes una cancha, cuando tú nombras monitores de deporte para que vayan a los play, para que vayan al estadio, para que vayan a los barrios a entrenar a esos muchachos, está invirtiendo. Humilde, sí, está invirtiendo. Cuando tú das útiles deportivos, tú estás invirtiendo en el deporte. Lo que pasa es que no se ha priorizado el deporte como algo primordial para la juventud y para el desarrollo de los niños. Miledis, la inclusión de Jorge Peña como acompañante suyo en la boleta como vicealcalde, ¿qué calidad de votante pretenden ustedes buscar con esta alianza? O sea, ¿a quién pretenden ustedes atraer con la presencia de Jorge Peña ahí? Mira, Jorge Peña es una persona muy capaz, muy valioso. No he escuchado comentario negativo, una persona transparente y tiene personas que le siguen, tanto de la clase media, clase alta y clase más humilde. Yo
cuando lo escuché hablar, que dice, no, yo vengo, me hice profesional desde el mercado, pero yo digo, sí, qué no, bueno. Lo vi pelado. Sí, sí, él era, él vendía repollo. Eso es un estímulo. Repeña es un estímulo, tremendo ejemplo. De sí, es un estímulo para los otros jóvenes, los otros profesionales, que desde abajo se puede llegar. Y dímelo a mí, yo vengo de un campo, de la Cruz de Senoví, para yo hacerme profesional. Cuando pequeña yo me tenía que quitar los zapatos o entrarme con todos mis zapatos al lodo para llegar al cruce y recibir el pan de la enseñanza. Pero para venir a San Francisco de Macorís, yo tenía que a veces coger una cola del motor para llegar y hacerme profesional y luego irme a la capital, que ahí sí se pasa. Milady, la ciudad de San Francisco de Macorís como municipio tiene grandes temas. El problema del río Jaya, el problema de la Quebrada Grande, el problema medioambiental, de la organización de la ciudad, el problema de recuperación de espacio público. No te he escuchado hablar de ningún mercado de municipal. Tema, el mercado. Ay, ese mercado. Sí. Yo lo que pienso es... Ya sí, eso está todo plasmado en nuestro programa de gobierno municipal. Ok, porque yo lo que pienso es, si cada candidato o si cada alcalde asume uno o dos temas de esos grandes, llegará un momento en que lo terminaremos todo. Sí, cuando dije ahorita que íbamos a trabajar en varios ejes y que solamente íbamos a hablar de alguno para dejarlo en lo que es nuestra propuesta cuando la fueran a exponer al municipio de San Francisco. El misterio de la sorpresa. Pero tú sabes que aquí San Francisco, necesitamos urgente lo que es una planificación del municipio de San Francisco de Macorís. San Francisco está creciendo, pero está creciendo de una manera desorganizada. El tránsito, oiga, eso es un caos. Sí, ahora, pero ahora hay el mercado no está apto para los frutos y los productos que vende el mercado, no están aptos para el consumo humano. Son de las cosas prioritarias. ¿Tú crees que debiéramos sacarlo de ahí y ponerlo en un lugar más adecuado? Puede ser, pero en consenso con los mercaderes, no imponiéndoles a los mercaderes, vamos a sacarle, a agarrarle todas sus cosas y se fueron. No, vamos a hacer un estudio de factibilidad, para ver qué es lo que más le conviene a la ciudadanía, a los mercaderos, si dejarlo ahí, si pero hacer mercados, necesita mercado, del Estado, mercado satélite, claro que sí. El señor presidente de la República le dijo al ayuntamiento, búsquense el terreno que el Estado, el gobierno central va a construir el mercado. Yo soy lechuguero, Milady. Yo soy lechuguero. O sea, que el gobierno dijo entonces que le pregunto a los muchachos y a los señores que están en el mercado, me hablan de hacer la remodelación ahí mismo, con un segundo nivel para oficinas y parqueo. Sí, y esa propuesta ya la estamos estudiando, esa propuesta, porque me decía alguien muy influyente en el gobierno cuando le hablaba del mercado, me decía, mira, yo hice un mercado en San Juan y es un elefante blanco, lo hicimos a la afuera de la ciudad y resulta ser que nadie ni siquiera va. Entonces, nosotros, ese es el estudio de factibilidad. Entonces, vamos a ver de qué manera hacemos ese estudio de factibilidad. Y si se tiene que quedar ahí, que se quede, pero gestionado con el gobierno central. Los recursos que percibe el ayuntamiento municipal no dan ni para Cañada Grande, no dan para construir mercado. Simplemente nosotros seremos gestora y haremos una alianza estratégica con el gobierno central, que seremos el gobierno a partir de 2020. Gonzalo, presidente. El tema transparencia, manejo eficiente de los recursos, es un tema que preocupa a la ciudadanía. Y en las diferentes instituciones, a veces entendemos que no hay un manejo correcto. Sabemos los escándalos que vive el país en lo que tiene que ver con corrupción y la percepción que tenemos de que no se utiliza o se utilizan los fondos del Estado como debe de ser. Las alcaldías no escapan de esto. Ahora con la gestión de Alex Díaz se entiende que esto ha mejorado mucho y que se ha valorado en mediciones a nivel nacional. Así lo muestran los datos. ¿Qué garantía tenemos o qué nos puede decir usted de la eficientización de los recursos, del manejo transparente de los recursos de un ayuntamiento municipal en una gestión suya? ¿Cómo garantizar eso y cuál es su visión de este tema? Carolina, me permite agregarle ahí a tu pregunta, ¿cómo valora ella la gestión municipal? Quería actual hacerlo también, pero... Porque yo creí que era por ahí también. Ahí están las preguntas. Mira, en primer lugar, Carolina, decirte que cuando yo hablo de transparencia, cuando hablo de sistematización
del ayuntamiento para que todo lo que se vaya a hacer en el ayuntamiento se suba y que no haya nada que ocultar y que toda la población sepa lo que está haciendo el ayuntamiento. Y sobre todo rodearnos de hombres y mujeres honestos, transparentes y capaces, que ahí es que está la debilidad de los ayuntamientos. E informarle al pueblo antes de hacer las cosas. E informarle a la ciudadanía, porque resulta ser que tenemos un Consejo Económico y Social dirigido por el actual alcalde, coordinado por el padre Isaac, un sinnúmero de personalidades de la sociedad franco macorizana, que cuando lleguemos vamos a continuar con este Consejo Económico y Social, y ahí no se podrá construir una obra que no esté consensuado con el Consejo Económico y Social, que está compuesto por el Movimiento Popular y por los diferentes sectores. Se formó en raíz de que usted era gobernadora todavía. Comenzamos ahí, a los diferentes sectores que componen la ciudad franco macorizana. Okay, vamos a escuchar una preguntita que nos tiene un amable televidente. Para dice Fior Antigua, acá de San Francisco: buen día, yo vivo por donde estaba la manifestación el sábado y por el frente de mi casa pasó una sola persona que yo conocía y ahí había muchas guaguas que vinieron de otros lugares. Nos llamaron ayer en ese sentido, no quise resaltarlo porque no era el tema de la entrevista. No, eso no es cierto, porque resulta ser que fui yo la que pagué la mayoría de las guaguitas para trasladar a la gente. De acá. Y la mayoría eran de San Francisco de Macorís, porque la Guaraná solamente vino una representación y los otros municipios. Y si pueden observar las fotos, todos, San Francisco, ahí no había una sola. ¿Por qué cambiaron de lugar, de ubicación? Por el sol. Mira el. Ah, ok, perfecto. ¿No hicieron tomas aéreas que siempre se hacen? Sí, con un dron. La hicieron, no sí. La hemos visto, ¿no? La publicidad por las para Milady es gratuita. Ah, gracias. Pero mire, si ustedes pueden. Le está ofreciendo eso de manera gratuita. Gracias. Escribe. Mira la cantidad de personas, mira. Entonces, ¿de dónde vinieron? Mira, ni siquiera de La Vega, ahí que cruza Río Senoví. Ni no siquiera se ve de tanta gente, Miledis. Ay, al fondo, no. Claro. El espacio es corto. Se hizo una cruz, mi niña. Se hizo una cruz. Bueno, y te digo que fue contundente y te reitero solamente. Era provincial. Representaciones de los otros municipios, porque recursos no teníamos tanto para traer la provincia completa. Pero el fuerte, y se lo digo yo que no miento, y te lo digo yo que fue la que distribuir el poco dinero que me dieron, y yo tuve que buscar otro dinerito de lo mío, porque tampoco me quedo con el dinero. Y que ustedes me conocen. Nunca sale limpio, ¿verdad? Porque siempre hay que aportar. Para transporte. Bueno, señores, cada vez que me encuentro con ella, sea en una entrevista o de manera personal en una conversación, no deja de sorprenderme, Milady. Pues no solamente es una líder comunitaria, sino es una política de tomo y lomo. Y esta entrevista ha demostrado la calidad de una mujer que ha sido forjada en el día a día del fuego y el yunque diario de la vida cotidiana. Te felicito. Y a Ondina que no se queje ahora, que sí, la tratamos muy bien. Y te auguro éxito en la campaña. Dice, María Elba, le dice a Miledis, discúlpame, amado. Sí. Saludo para la guerrera de la provincia de Duarte, okay. Mujer trabajadora que ha puesto la mujer en alto. Bendiciones. Mira, esa es la cruz. Te sí, la mandaron. Pero como que... Si, no, se puede, si se puede ver en la pantalla de un Yerjan, ¿tú si está sabes en la, de, si está de si no, digitación y cosas, no sabe cómo si no, ponla en la... Es que todo va a depender del cristal con el que se mire. Exacto. No, eso está completo. Ahí, lleno. Ahí, y yo te digo, pero ya la pantalla. Carolina, te voy a invitar para la próxima. Ok, mira la foto. Es bueno que lleve a Carolina para la próxima, para que no se vea. Mira, Carolina, un poquito de gente ahí. Ay, no, Carolina. Bueno, vamos a la invitada para próxima. Carolina Ver para creer. Hoy están callados. Allá estaban acabando la actividad aquí. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, hay más contenido desde mañana. Gracias a Milady Núñez por la participación en esta entrevista.